Buenas noches, yo soy la química Marta Beatriz Mateo Ortega de la Dirección General de Enseñanza y Calidad en la Secretaría de Salud. Antes de dar a, a conocer eh, la actualización de COVID-19 en Sonora, me gustaría aprovechar la ocasión para darte algunas indicaciones eh, con respecto al uso del cubreboca. En este momento te voy a decir cómo debes de retirar eh, tu cubreboca. Para este tipo de cubreboca, lo que tienes que hacer es retirártelo de la oreja. Te las vas a, a, a jalar las, las ligas, te lo vas a retirar y algo muy importante, nunca lo debes de colocar en ninguna superficie, ni en mesas, ni en, en tu mesa banco, ni en, en ninguna superficie. Lo vas a tirar directamente a una bolsa. De, de esta manera. ¿Sí? Lo vas a, a, a cerrar tu, tu, tu bolsa y ya no lo vuelves a utilizar. Después de retirártelo, vas a realizar higiene de manos, ya sea con la eh, agua y jabón, o útil, en este caso voy a utilizar eh, gel eh, con alcohol al 70%. Bueno, el día de hoy te comunicamos que se han presentado 19 fallecimientos y 275 nuevos casos de COVID-19 en Sonora. Nuestra solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida por este virus. Los 19 fallecimientos ocurrieron en 12 hombres y 7 mujeres, entre 17 y 81 años de edad. Residentes de Hermosillo 7, Navojoa 3, San Luis Río Colorado, Echojoa y Magdalena con 2 cada uno, Cajeme, Caborca y Nogales con 1 cada uno. Iniciaron síntomas entre el 13 de mayo y el 10 de junio y fallecieron entre el 6 y 20 de junio. Respecto a la institución médica, este son 7, Secretaría de Salud 6, IMSS 6, acumulándose 569 defunciones en Sonora. Además, con los 275 casos confirmados se acumulan 6448 en total. Los 275 casos ocurrieron en 153 mujeres y 122 hombres. Residentes de Hermosillo, 87, Nogales, 46, Navojoa, 24, KGM, 22, San Luis Río, Colorado, 21, Magdalena y Guaymas, con 11 cada uno, Caborca, 9, Aguaprieta, 8, Guatabampo, 7, Cananea, 6, Bacoachi, Santana y Benjamín Gil, con 3 cada uno. Vacum, El Trincheras, Nacosari, Plutarco, Elías Calles, Imuris, Empalme, con dos cada uno. Entre ellos, un caso pediátrico en un adolescente de 14 años, residente de Nogales. Acumulándose 60 casos pediátricos. Hoy se confirmó un caso de mujer embarazada, residente de Hermosillo, acumulándose 55 casos de COVID-19 en mujeres embarazadas. 76 de los 275 casos ocurrieron en Trabajadores de la Salud. Hermosillo 34, kgm 16, Nogales 10, Navojoa 6, Cananea y San Luis Río Colorado con dos cada uno. Benjamín, Santana, Benjamín Gil, Santana, Guatabampo, Empalme, Bacuachi y Guaymas con uno cada uno. Ahora bien, vamos a. Ahora te voy a dar a conocer cómo debes de colocarte el cubreboca. Antes de realizar eh, eh, el, el, la colocación del cubrebocas, igual te tienes que hacer la higiene de manos. Para este tipo de cubrebocas que cubrebocas de doble capa, lo que tienes que hacer es primero eh, eh, amarrar, amarrar las dos ligas. Te colocas una, la liga inferior en el cuello. Posteriormente, esta liga te va a quedar aquí en la cabeza y te haces el, el ajuste no debe de, de quedar eh, abierto por el lado por los lados algo muy importante en el uso del cubrebocas es que nunca lo debes de tocar ¿sí? nunca lo debes de tocar siempre debe de permanecer cubriendo nariz boca y barbilla ¿sí? eh, y eh, algo también muy importante que el que traigas cubreboca no, no significa que vayas a seguir con, con el, que no vayas a seguir con, siguiendo las eh, indicaciones eh, que se han eh, dado a conocer vas a seguir haciendo el estornudo de etiqueta lo de la sana distancia higiene de manos y muy importante nunca toques tus ojos la nariz ni boca muchas gracias y buenas noches Muchas gracias a Marta Beatriz por sus consejos. Hay que seguirlos y eh, vamos a seguir preparándonos todos en esta nueva realidad. Muchas gracias, Marta. En mi cajita. Hoy seré muy breve. Estamos a unas horas de la celebración del Día del Padre. Les recuerdo que en, las, que en los últimos festejos de fechas especiales se han incrementado considerablemente los contagios en Sonora. Es por esto que les pido que consideremos posponer los festejos, las reuniones familiares, reuniones masivas, las visitas a los panteones para que no se siga multiplicando el virus. Tomando como base las cifras de contagios de los días recientes, podemos darnos cuenta que a poco más de tres meses de haberse registrado en Sonora el primer caso por COVID-19, estamos en una etapa crítica de esta pandemia. Esto nos obliga a intensificar nuestro compromiso de una mayor corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para poner más énfasis en la aplicación de todas las medidas preventivas. En primer lugar, la insistencia de quédate en casa y para quienes tengan que salir a trabajar, aplicar rigurosamente las medidas sanitarias establecidas para espacios públicos y para los centros de trabajo. Para la prevención de este virus... Hemos difundido la información necesaria para que las personas resuelvan sus dudas y preocupaciones a fin de estar mejor preparadas para su cuidado personal y el de sus familias. Te invito a que trabajemos en una nueva cultura del autocuidado. Por eso, si vas a salir de tu casa, recuerda usar el cubreboca todo el tiempo. Recuerden, todo el tiempo. Actitud preventiva. Y observen, hay que asumir que todo aquel con el que convives fuera de tu casa puede ser positivo a COVID, incluyéndote. Número tres, libre de fiebre. Te recomiendo a diario tomarte tu temperatura, la cual tiene que ser menor a 37.5-37 grados centígrados. Lava tus manos. Te recomiendo mantener un constante lavado de manos con jabón o con gel al 70% de alcohol. Distancia sana. Guarda tu distancia por lo menos entre 1.5 metros, pero si puedes, hazla de 2 metros. Mucho mejor. Si presentas síntomas leves de la enfermedad, asiste a consulta médica a tu clínica de LIMS, de LISTE o ISTESON. Si los síntomas son graves, acude de inmediato a urgencias. En caso de no contar con servicios médicos, puedes llamar al call center de la Secretaría de Salud de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, donde ahí te estarán orientando. La línea es 6622-1627-59. Te repito el teléfono 6622 162759. De presentar síntomas leves puedes ir a una de las 14 unidades centinelas que tenemos distribuidas en Sonora. Déjame te comento que en la última semana estos, estos centros centinelas atendieron a más de 3900 personas. Solo en la última semana. En caso de que presente síntomas graves, asiste a uno de los 16 hospitales que tenemos en Sonora. Antes de despedirme, les quiero decir a los que tienen la fortuna de tener a su papá, de tenerlo con vida, mañana llámenle por teléfono, protejanlos, cuídenlos, recuerda. Es una llamada telefónica mucho mejor que cualquier cosa. Quiero invitarte a que escuches un mensaje que te daré algunos minutos después de que termine la transmisión de este informe de hoy. Se trata de una aclaración so sobre información falsa que se está difundiendo en redes sociales. Por cierto, con más intensidad en los últimos días. No se vale desinformar a la sociedad. No se vale socavar a las instituciones, no se vale desacreditar el trabajo del personal de salud que trabaja para los honorenses y no se vale desprestigiar a las personas que por intereses mezquinos de unos cuantos personajes que esconden su moralidad y cobardía en el anonimato de las redes sociales. Te invito a que me escuches, por favor. Empezaremos en unos minutos más después de que concluya esta transmisión. Y a continuación les dejo los datos estadísticos de la situación actual de COVID en Sonora. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Química. Muy amable. Gracias.